En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la muerte del Hijo de Dios no cerró la puerta, al contrario, la puerta finalmente comenzó a abrirse, esta vez para siempre. Al tercer día, las mujeres vinieron al sepulcro y encontraron que la piedra fue removida y que el cuerpo del Señor ya no estaba allí. Nuestro Señor se ha ido. ¿Qué vamos a hacer? Silencio. Tenemos que pensar. ¿Está vivo entre los muertos? ¿Qué? ¿Quién? ¿No les dijo él en Galilea que moriría y resucitaría el tercer día? ¿Quién usted decir? Él está vivo. Amén. Thank you.
Nueve personas ayer miraron el matrimonio de un príncipe. El universo contempla al Rey de Gloria y Majestad.